propuesta del general Luis Marcano. Hemos decidido tomar la ciudad de Bayamo. Atacaremos por tres lugares distintos, dividiendo nuestras fuerzas en tres columnas. La primera, mandada por Perucho Figueredo y Juan Hall, en la entrada de la ciudad por la Cuesta de la Luz. La segunda, al mando de Titac Alvar por la entrada de la Lizana. La tercera, la dirigiré en persona, con Juan Fernández Ruz y Ángel Mestre, capitaneando la avanzada por el paso de la Mendoza. Comenzaremos el ataque a la señal de un disparo, hecho por vuestra columna. Enviaremos un emisario al gobernador de la plaza, demandando su rendición. Traigo mensaje al gobernador de la plaza. Pues dígale usted al señor Céspedes que primero la muerte que la rendición. Bando militar al pueblo de Bayamo. Hago saber que dadas las difíciles circunstancias por la que atraviesa la ciudad y su comarca, con el estado de guerra declarado por algunos facciosos desafectos al gobierno, me veo obligado a advertir que todo individuo que sea sorprendido en actos subversivos o prestando cualquier clase de auxilio a los rebeldes será considerado traidor a la patria y, por consiguiente, pasado por las armas, sin que para ello sea preciso, de acuerdo con la ley marcial en vigor, la formación de previo consejo de guerra. Firmado, Julián Udaeta, comandante militar de Bayamo. ¡Alarma! ¡Alarma! ¡A sus puestos! ¿Ya están ahí? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno de ellos está cruzando el río. Pero, ¿qué esperáis? ¡Disparadle! ¡A la carga! ¡A los libertadores de la patria! ¡Fuego! ¡Fuego he dicho! ¡Viva la independencia! ¡Viva Cuba Libre! 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 ¡Al cuartel! ¡Ya esto es nuestro! ¡Basta! ¡Basta! ¡No más sangre! ¡Nos rendimos! ¡Fascinerosos! Ya están por todas partes. Han tomado la cárcel. Comandante Guajardo, tome usted 20 hombres y salga a combatir a esos facciosos. Excelencia, nos estamos lanzando a ser pasto de las turbas enfurecidas. ¡Vaya usted y cumpla con su mandato! ¡Viva España! ¡Vive Cuba Libre! ¡Viva Libre! ¡Sin piedad con esos fascinerosos! ¡Ah! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡El comandante está herido! ¡Retirada! ¡Se escapan, mi general! Déjalos que se vayan. Ya no tienen para dónde huir. Vamos a arrinconarlos en el cuartel. Es cuestión de tiempo. Déjeme, Manolo, que hay que hundirle el techo a pedrada. Sí, sí. Órdenes de Céspedes. ¿Y ahora? Ahora hay que darle candela. Primero a pedrada y ahora nos quieren quemar aquí dentro. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gracias, señor, por salvarnos! ¡Gracias! José Miguel. José Miguel. Dime, compay. Hace rato que esto está callado. Desde que Céspedes dejó entrar a la mujer del gobernador Udaeta.
¿Y órdenes de céspedes? ¡Mira, chicos! ¡Mira para allá! ¡Se rinden, Manolo! ¡Ganamos, Manolo!